hace unos momentos. Sí, empezamos con estas imágenes porque hace unos momentos son imágenes frescas de una base militar de Rusia en Crimea, donde, bueno, en esa región, ya les precisaremos más adelante, donde, bueno, pues hay fuego en la base rusa y desde Moscú se apunta a que esto es un ataque terrorista de los ucranianos. Más adelante pues comentaremos sobre ello y más adelante pues haremos más información o sacaremos o investigaremos más de lo que está pasando ahí. Hay un problema grave y este es el tema de hoy, un problema gravísimo en una confrontación Rusia-Occidente, es decir, Rusia-Estados Unidos, OTAN, amigos, vasallos de Estados Unidos, y que ambos se echan la culpa. El asunto es que Rusia se retira del acuerdo del Mar Negro, con el cual se permitía exportar trigo ucraniano hacia el mundo, y pues ya las reacciones están todas apuntándose a ambos lados. Aquí vamos a preguntar por qué la prensa de Occidente pues maneja una versión y la prensa que defiende la libertad de Rusia también pues nos explica otra versión. Y nosotros preguntamos. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Vladimir Putin se retira del Acuerdo del Mar Negro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora Rusia paralizará la exportación de trigo ucraniano al resto del mundo. El año pasado, Turquía logró que Rusia y Ucrania hicieran un acuerdo donde Putin se comprometía a garantizar el paso de los barcos que llevaran trigo ucraniano a través del Mar Negro. Hoy, Rusia se retira porque acusa a Ucrania, Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea de no cumplir sus promesas. Como volverle a permitir que la banca rusa entre al sistema financiero mundial SWIFT, potenciar las exportaciones de granos rusos, fertilizantes y el paso de un ducto de amonio. Есть интересы Российской Федерации не исполнено, потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний. Все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, но пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Por su parte, Occidente, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos acusan a Rusia de seguir bombardeando lugares civiles y almacenes de trigo. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. La ONU alerta al mundo. Dice que la decisión de Rusia provocará hambruna, carestía y escasez. I deeply regret the decision by the Russian Federation to terminate the implementation of the Black Sea Initiative. Let us be clear. Russia's actions are taking food out of the mouths of the poorest people across Africa, the Middle East and Latin America. Mientras, las bombas siguen cayendo.
Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Como usted sabe, siempre objeto de censura en las últimas 3 semanas en nuestro canal de Facebook, pues no podemos subir los programas, nos los bajan, pero gracias al apoyo de la comunidad, pues ahí seguimos. Será que seguimos etiquetados, pero bueno, nuestro equipo legal está haciendo lo posible con YouTube y con Facebook para que sigamos publicando. El asunto es que seguimos creciendo y somos pues ya decenas de miles. Muchas gracias a todos ustedes, gracias de corazón. A nombre de todos los analistas que participan en este programa, también muchísimas gracias, porque gracias a ustedes todas las voces, no solo nuestras, sino de nuestros analistas, se escuchan en el mundo. Gracias siempre. Y está con nosotros Eduardo Bior, el gran Eduardo Bior, que gracias a él hemos conocido también a muchas plumas inteligentes, intelectuales, a muchos analistas. Gracias, Eduardo, por tu labor, siempre te lo agradezco mucho. Y está con nosotros otro de los grandes, que gracias a Eduardo lo conocimos, Carlos Pereira Mele, director, fundador de Dossier Geopolítico, también juntando las plumas más afiladas para estar diciéndonos, apuntándonos, guiándonos en el camino de las reflexiones y de la investigación. Gracias a los dos, Carlos Pereira y Eduardo Bior. Eduardo, comienzo contigo, con mucho respeto siempre y admiración. Te pregunto, vamos a hacer solo 2 preguntas para que nos vayamos rápido. La primera pregunta, y quizás sea la más importante porque atañe a los pueblos de todo el mundo, con la retirada del acuerdo o con pues los problemas tan graves que vemos en el Mar Negro, va a haber, directo te lo pregunto, va a haber carestía, se dispararán los precios de todos los productos que tengan que ver con el trigo, que son muchísimos, o va a haber escasez de alimentos en el mundo. Creo que esto nos preocupa a todos. Por favor, pues te escuchamos con mucha atención. Adelante, Eduardo. Hola, Roberto, muchísimas gracias por la invitación, es siempre un gustazo estar con ustedes. Tanto es así que yo les decía ayer, ustedes son los únicos por los cuales sacrifico la hora del almuerzo. ¡Ay, qué rico! Así que gracias. Esto ya que sea un gran honor. Gracias. Te voy a hacer una pequeña precisión sobre el lugar desde donde lo vemos, y digo vemos porque sé que el amigo y compañero Carlos Pereira Mele comparte esto. Tú hablaste de la posición de los medios occidentales, la posición de quienes están a favor de Rusia. Nosotros estamos a favor de la patria grande latinoamericana y caribeña. Gracias. Y lo vamos a tratar de ver desde allí. Es decir, que es diferente, que es diferente. No estamos involucrados en esta guerra, queremos que esta guerra se termine, pero que se termine en serio. Es decir, que haya paz en Europa, porque la necesitamos nosotros también. O sea, a Argentina particularmente esta guerra ya le ha producido muchas pérdidas de todo tipo. Bien, respondiendo a tu pregunta, por la información que tengo de medios especializados, la suspensión no se terminó el acuerdo. El acuerdo se tenía que renovar cada 3 meses y Rusia comunicó el lunes a las Naciones Unidas que lo suspendía. Es decir, las Naciones Unidas tienen ahora 3 meses más para buscar componer y acercar a las partes, que son Rusia, Ucrania y Turquía, para que el acuerdo recupere su vigencia. Rusia dijo que no va a aceptar una vuelta al acuerdo anterior, ya más inmediatamente voy a aclarar por qué, pero que está dispuesta a renegociarlo y a respetar sus términos. Respecto a la carestía, digamos, lo que yo he visto por los medios especializados, no tendría que haber carestía. En primer lugar, tanto el trigo como el maíz en el mercado mundial están a una cotización más baja, están un 52% más bajo de su precio máximo que se dio en 2020. No han recuperado precios. En segundo lugar, se han volcado las cosechas de Australia y Canadá al mercado y se espera
que ahora, con la finalización del fenómeno de la niña, que sorprendentemente nos afectó en América del Sur durante 3 años consecutivos, que produjo unas sequías extraordinarias, la superproducción, especialmente de Brasil, más que de Argentina, se vuelque al mercado mundial y mantenga los precios a un cierto nivel. De todas maneras, es previsible, sí, que el precio de todas las commodities, de todas, aumente un poco porque la Reserva Federal Norteamericana está bajando un poco la tasa de interés en dólares, y cuando el dólar baja su cotización, suben las commodities. Eso siempre, siempre ha sido así. Es decir, porque todas esas commodities que se miden en dólares, por lo tanto, resulta, al bajar el precio del dólar, las commodities quedan un poco más caras. Entonces es previsible que haya un cierto aumento. No hay carencia de trigo y maíz en el mercado mundial en este momento. Lo que pasa es lo siguiente, acá hay dos problemas. El primer problema es que es parte de la hipocresía de los medios occidentales. Siempre han argumentado que este acuerdo para la exportación de trigo y maíz de Ucrania, por un corredor seguro en el Mar Negro, supervisado en Estambul, en el Estrecho del Bósforo, por un comité internacional del cual también forma parte Rusia, estaba dirigido a proveer fundamentalmente a los países de África Oriental, y que si eso se suspendiera, si este acuerdo corriera peligro, ahí habría hambruna. No es así. La inmensa mayoría de los cereales ucranianos fueron a los mercados europeos. Es decir, fueron a mercados pudientes. No, acá no se alimentó a pobres con trigo y maíz ucraniano. En cambio, Rusia sí mantuvo aumentó en mucho sus exportaciones muy subsidiadas, a los países de África Oriental. Así que eso por un lado respecto a la utilidad. Por el otro lado, con esto, si se cierran los puertos ucranianos del Mar Negro, Ucrania siempre puede exportar por ferrocarril y por el Danubio, al resto de Europa. Claro, eso le crea conflictos con los países de Europa Oriental, porque le ocupa rutas, le ocupa capacidades de transporte, le ocupa almacenamiento. Hay una competencia entre las exportaciones ucranianas y, por ejemplo, las rumanas o las polacas. Pero bueno, eso es un problema que tienen que resolver entre ellos. Bien, bien, Eduardo, pues nos has dejado muy claro qué podría pasar, y para que no caigamos sobre todo en la emergencia o especulación que promueven también la prensa occidental alineada, ¿no? Y te agradecemos mucho. Antes de ir con Carlos, por ahí quería aclarar un comentario para nuestro público, que de pronto quizá hasta se escuche el audio tuyo mal, porque hay cables, se te están haciendo hay un problema eléctrico ahí en tu zona de Argentina. ¿Cómo es eso, Ah, bueno, Eduardo? son las delicias del neoliberalismo. A ver. Toda la mitad sur del área metropolitana de Buenos Aires está desde hace 30 años concesionada a una empresa italiana que no ha hecho en 30 años una sola obra de infraestructura. Es decir, hemos tenido cortes de suministro, pero en cantidades. En marzo, por ejemplo, estuve 6 días sin luz. Y ahora esa empresa está intervenida por el Estado. Entonces están haciendo reparaciones. Y acá en la zona están cambiando un cable de medio voltaje. Y nos han dejado sin una fase de suministro desde hoy a la madrugada. Por lo tanto, tengo la casa cruzada de cables de un lado para otro, para poder mantener la conexión eléctrica.
Pero bueno, son las delicias del neoliberalismo. Esas sí son las delicias, ¿eh? Se te prende prendes la luz del baño y se prende la cocina, apagas la cocina y se Más o prende menos, más o menos así. Más o menos tengo que andar levantando la pie porque hemos tenido que tirar cables cruzados de un lado a otro. Muy bien. Así. Qué bueno que nos los aclaras. Carlos, no sé si tú tengas el mismo problema o si abras la nevera o el refrigerador y se prenda el baño, pero bueno, también te hago la misma pregunta. Antes de entrar a la polémica entre Rusia y Occidente, ¿qué vamos a ver en estos meses? Se nos va a disparar el precio del trigo y con ello, pues el pan y todos los productos que son muchísimos que contienen trigo, aunque no parezca. ¿Habrá escasez o habrá carestía? ¿O cómo ves este movimiento que sí nos importa, pues a todos los seres humanos que vivimos fuera de la guerra, porque al meternos la mano al bolsillo, pues nos suben las cosas o no hay, y con el conque o con el pretexto de que no hay, pues entonces lo suben más y a quien pasan a lastimar y a molar es a la economía de los pueblos, ¿no? Y sobre todo los pueblos que tienen menos dinero. Adelante, Carlos. Bueno, creo que acá hay que también utilizar la misma frase de Eduardo. Son las maravillas del neoliberalismo, son las consecuencias de esto. Quienes manejan los mercados cerealeros son muy pocos países. Fundamentalmente la bolsa de Chicago es la que impone los precios. Con guerra, con sequía, sin sequía, etcétera. O sea, este asunto de que permanentemente nos atosigan y nos ponen en situación de problemas cuasi psiquiátricos, de no entender absolutamente nada, porque no pueden realmente explicar con lógica económica por qué estas subidas, estas bajadas o estas estabilizaciones de los precios de un mercado donde supuestamente ni siquiera producen los productos que están a la venta. El caso más típico en nuestra región es la soja. Somos los mayores productores del mundo de soja entre Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera, y sin embargo los precios se fijan en Chicago. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se fijan allá y con qué criterios se fijan allá los precios, ¿no es cierto? Bueno, situación actual que estamos viviendo, hemos visto nuevamente la prensa occidental lanzarse con dientes y uñas a aterrorizar a la población mundial de una nueva hambruna que se aproximará, de un gigantesco crecimiento de los precios de los factores cerealeros, debido a que a una situación de crisis internacional planteado por una guerra. Que como todos sabemos, fue una guerra orquestada por este mismo Occidente que hoy en día dice querer defender unos ciertos valores y reglas que, por supuesto, jamás las cumplieron ni las van a cumplir, porque las reglas y las normas son para los débiles, para los dependientes, para los que tienen el poder, se pasan esas normas por otras zonas del cuerpo. Como bien dijo Eduardo, todavía los precios de los cereales no han alcanzado los valores del 2020. O sea que todo esto que nos están poniendo en situación de alerta de que se aproxima un incremento de valores es realmente una acción psicológica para, por supuesto, demonizar más al demonio que han instalado, que se llama Federación Rusa. Pero a su vez, está también el tema de la producción de estos bienes. Y como bien se ha dicho, está cambiando un régimen de lluvias que va a permitir incrementar fuertemente la producción de estos cereales. Por lo tanto, no tendríamos que estar en una situación de agobio, de alerta y de pánico por un incremento masivo de los precios y una falta de estos productos. A no ser que esta maravilla del mercado neoliberal haga algo que sabe hacer muy bien,
hacer desaparecer los productos para incrementar los valores. Es una fórmula que se puede hacer tranquilamente a través de las herramientas que disponen. Pero bueno, la situación no es dramática como se nos plantea. La situación es una situación de crisis. Parafraseando a Bill Clinton, yo diría, es la guerra, estúpido. ¿Por qué? Porque ahora se nos habla de que se ha suspendido un acuerdo, pero recordemos que los dos países que supuestamente llegaron a un acuerdo son los dos países que están enfrentados en un escenario bélico. No es un tercer país que está en tránsito de un país que está en guerra, entonces allí, bueno, puede ser. No, son los dos países que están enfrentados. Y estamos, y ya lo hemos definido, en una guerra híbrida global en la que todos los elementos del conflicto bélico se juegan. Y entre ellos están los recursos naturales, entre ellos están los recursos alimentarios. Y si los dos que están involucrados son grandes productores de cereales, por supuesto que se van a ver afectada la producción de los mismos. Pero es de lógica pensar eso. Pero además, creo que cuando se habla de esto, porque ya salió el secretario general de las Naciones Unidas, von der Leyen, salieron todos los dirigentes europeos a decir que esto es un cinismo ruso, el meterle al mundo hambre y que de esta forma usan a los alimentos como arma de guerra. Perdón, señores, las hambrunas en África son previas a la guerra de la Federación Rusa con Ucrania. ¿Y qué hicieron ustedes que ahora se desgarran y hablan del cinismo ruso para mejorar, para enviar, para permitir que esos países salieran de esa situación de hambruna? Podemos decir prácticamente cero. Entonces, el tema pasa por otros lugares. En esta guerra híbrida tenemos que empezar a comprender de que los recursos naturales vuelven a estar en el tapete como un juego estratégico importantísimo para las grandes potencias, y el tema de la alimentación y la seguridad alimentaria forman parte de una estructura de poder internacional que debe ser tenido muy en cuenta y que las naciones dependientes y periféricas la deben asumir para evitar ser víctimas de esta situación. Porque si no, lamentablemente van a caer a situaciones muy complicadas. Pero hay otro detalle que no solamente que se obvia mucho de esta situación. Es el tema de los fertilizantes. Porque está el tema de los cereales, pero también está el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes son básicamente los elementos primordiales para que las producciones cerealeras sean de alta calidad y de alta cantidad. Y esos son de Rusia, ¿no? El gran productor mundial ha sido Rusia. ¿Y por qué? Porque Rusia dispone de gas. Que del gas se utilizan algunos productos del gas para realizar estos fertilizantes. Fíjate lo que pasó. Desde que Europa le impide a Rusia venderles el gas, bajó el 70% la producción de fertilizantes en Europa. Tuvieron que reducir la producción en 70%. ¿Por qué? Porque no cuentan con estos elementos. Y por otro lado, la guerra causó un acontecimiento muy importante que fue el bombardeo ucraniano, siempre del eje del bien, a un oleoducto de amoníaco que iba de Rusia hasta el puerto de Odessa. A través de ello se enviaba el amoníaco este que se utiliza para la construcción o fabricación de los fertilizantes. Bueno, la situación se ha modificado ampliamente. ¿Por qué?
porque luego de esta anulación, como ya hiciera también, ahora se dice que ya ha sido también Ucrania la que bombardeó los oleoductos del Mar Báltico, pero que evidentemente que ha contado con ayuda de inteligencia occidental, Rusia acaba de inaugurar un nuevo oleoducto demoníaco que elimina el paso de los mismos por el territorio ucraniano. Y además va a permitir que gran parte de su producción cerealera utilice la nueva ruta que están inaugurando con Irán. Y eso le permitirá rápidamente salir al Mar Arábigo, al Golfo, y de allí dirigirse al África. Estos son detalles que los obvian generalmente en los medios de comunicación. Nos dicen que va a haber esta falta de alimentos, nos dicen que va a haber esta falta de producción de fertilizantes, pero resulta ser de que el principal productor de fertilizantes hoy en día ha logrado utilizar nuevos métodos y nuevas fórmulas para enviar esos fertilizantes, a los mercados que los están requiriendo. Entonces, como vemos, el panorama es totalmente distinto. El problema que se le aqueja hoy en día al Ucrania, al régimen ucraniano, es justamente el que planteó Eduardo recién. Es el que tiene otras vías para sacar el producto, que es la vía ferroviaria o del Danubio, como bien expresó. Y que, por supuesto, ya ha puesto el grito en el cielo a Polonia. Polonia dice que no va a dejar pasar los productos ucranianos. Somos muy aliados hasta cierto momento, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que en los últimos días, creo que vos iniciaste el programa con un bombardeo o un ataque terrorista a la península de Crimea. En los últimos días también ha habido una salida o un ataque al puente que une la península de Kerch con Crimea, que no lo ha puesto fuera de servicio, pero que le ha causado problemas, y que Rusia ha dicho de que los vehículos atacantes, una especie de drones náuticos, salieron del puerto de Odessa. Por eso hace dos noches que el puerto de Odessa está bajo ataque total. ¿Y por dónde sale la producción cerealera hasta ahora de este acuerdo extraño en medio de una guerra entre los dos beligerantes, ¿no? Del puerto de Odessa. O sea, la situación, aunque se llegara a un arreglo nuevamente de instalar este acuerdo, no sé cómo habrán quedado las instalaciones portuarias luego de los bombardeos rusos de los últimos dos días, que dicen que han sido fuertísimos en el mismo. O sea, este es el panorama real. Después está el panorama creado por la propaganda occidental y a través de sus medios de comunicación. Pero en definitiva, los precios no han llegado a los límites que ya estuvieron. La producción que hay alcanza para abastecer a gran parte de la población, y el tema de que los fertilizantes van a encontrar nuevas vías por donde salir sin pasar por territorio ucraniano también se ha logrado. O sea, el panorama no es tan negativo ni tan negro como se nos pretende hacer para demonizar a la Federación Rusa. Creo que has dado, además, has metido el dedo en una de las llagas más tremendas que existen hoy en la historia de la humanidad. Yo me acuerdo cuando, pues ahí tenía como 18 años y tuve un conocido que me dijo, ya me fui a Estados Unidos y he descubierto algo para ganar muchísimo dinero, y justamente en Chicago. Y yo le decía, ¿y qué hacías? Bueno, pues se la pasaba encerrado todo el día y toda la noche en su computadora, en el sótano de su casa, pues vendiendo y comprando y vendiendo y comprando y vendiendo, y sí, de pronto pues ya tenía coches de lujo. Y dice, ¿pero qué haces? No, pues es que vendo naranjas y vendo harina y trigo, y los compro y los vendo y los veo. Esto que dices tú, Carlos, es la especulación que ha doblegado, humillado y matado a muchos de hambre, ¿no? Esto de la bolsa,
Y yo le decía, pero es que tú ni siquiera produces naranjas, ¿no? Y las naranjas están en otro lado. Sí, pero aquí compro unas de Tanzania y otras de no sé dónde, y el trigo de allá y el maíz de... Esto de la especulación es gravísimo y es como, yo no le diría delicia, sino sería una de las partes demoníacas, ¿no? Del, no solo del neoliberalismo, sino de la forma depredadora de actuar del ser humano impulsada por el capitalismo. Y gracias, Carlos, por señalar este punto, ¿no? Porque hay mucha gente que se enriquece solo con la especulación y empobrece o mata a millones de personas de hambre y provoca hambrunas solo simplemente por quitar, retirar acciones, venderlas, comprarlas, venderlas y comprarlas desde la comodidad de un sillón de su casa en Chicago. Gracias, Carlos. Y regreso contigo para una pregunta que te voy a plantear una hipótesis, Eduardo. A ver, al meollo del asunto, al toro. Por un lado es Occidente, la OTAN, Estados Unidos, los analistas de Estados Unidos, Zelensky diciendo y culpando a Rusia de terrorista que está atacando los hilos de trigo y que pues no cumple con parte de su pacto y bla, 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 y ya sabemos todo esto, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues tenemos a Putin, a Rusia, al Kremlin señalando de terroristas a los otros y que no cumplen el pacto, justamente el acuerdo del Mar Negro por donde iban a pasar o por donde han estado pasando millones de toneladas de trigo y entonces Rusia se retira porque no cumplieron la parte. ¿Quién tiene la razón, Eduardo, desde tu investigación y desde tu poder analítico? Explícanos bien esto, por favor. A ver, yo no me pondría a ver quién tiene la razón. Los hechos son los siguientes. El acuerdo del que es garante las Naciones Unidas prevé que se establezcan un corredor seguro de buques a través del Mar Negro Occidental para que desde puertos, los puertos, son cinco puertos, el puerto de Odessa, el puerto de Nikolayev y otros tres puertos, en la provincia, en el Oblast de Odessa y en el de Nikolayev, donde se embarcan los cereales. Esos cereales, como expliqué antes, pasan frente a Estambul, ahí son supervisados por un comité internacional del cual forma parte Rusia para asegurarse de que lo que vayan esos barcos sean cereales y no otros productos, y lo mismo los barcos que entran vacíos hacia esos puertos. ¿Qué pasa? O sea, Rusia dice, número uno, ha habido mucho contrabando, es decir, han salido productos que no eran cereales. Y los barcos que han entrado no han entrado completamente vacíos, sino muchas veces entraron con armas. Segundo, al Banco Agrícola Ruso, como parte de las sanciones occidentales contra Rusia, se lo ha desconectado del sistema de intercambio bancario SWIFT. Por lo tanto, Rusia no puede operar. No puede hacer sus transacciones, las transacciones de sus cereales con países que utilizan el dólar como divisa. Tercero, tampoco se ha establecido un corredor seguro para la salida de cereales de los puertos rusos. Es decir, Rusia tiene puertos en toda Crimea, en el mar de Azov, en la parte oriental del Mar Negro. Es una cantidad enorme de puertos que también necesitarían sacar su producción a través del Estrecho del Bósforo. Bueno, eso no se le ha, esa, la zona segura no se le ha dado a Rusia. Por otra parte, lo que Carlos señalaba, el ducto para el transporte de amoníaco desde Toliati-Grad sobre el río Volga hasta el puerto de Odessa. Fue destruido por los ucranianos, no fue reconstruido. Por lo tanto, Rusia no puede exportar amoníaco hacia Occidente. Es decir, son muchos elementos. Entonces, Rusia, pero esto además hay que verlo en el contexto, en la nueva etapa en que está entrando esta guerra. Es decir, a partir del fracaso de la llamada contraofensiva ucraniana en el sur de Ucrania, en la provincia de Zaporozhia,
que se ha estancado y que no ha conseguido avanzar desde principios de junio hasta aquí, y ahora ya lo reconoce Estados Unidos. Rusia está intentando con ofensivas tácticas en el norte, en la zona de Lugansk, donde desde hace algunos días están avanzando y aparentemente tienen mucho éxito. No hay discusión sobre si es una ofensiva estratégica o si son ofensivas tácticas como para tantear a ver cuánto hay aquí, cuánta resistencia hay aquí, si puedo sigo avanzando y si no, vuelvo a mis líneas defensivas. Pero de hecho está sucediendo eso. O sea, hay una agudización del conflicto. Se registran signos bastante claros de agotamiento de Ucrania, del esfuerzo militar ucraniano, y al mismo tiempo la confesión de las potencias occidentales de que se han quedado sin munición y por eso le mandan las bombas de, ¿cómo se llaman? De difusión, las de racimo, las bombas de racimo, que son terribles. Es decir, Rusia está apretando las clavijas. Eso es lo que se puede decir. Está apretando las clavijas y esta decisión sobre el acuerdo de granos tiene que ver con ese apretar las clavijas. De hecho, hoy ha salido la decisión rusa de que a partir de la suspensión del acuerdo para la exportación de grano ucraniano, todo barco que salga o se dirija a los puertos ucranianos del Mar Negro se lo considera posiblemente como posible transportista de elementos militares. Por lo tanto, todo país, es decir, cuya bandera esté en navegación allí, queda considerado como cómplice de Ucrania. A partir de las 0 horas de mañana, viene a ser, bueno, para Argentina serían las 18 horas, para México creo que son las 15 horas de hoy, queda prohibido el tránsito por el Mar Negro. O sea, es bloqueo total. Con lo que eso implica, a eso agreguémosle lo que citó Carlos, es decir, Ucrania atacó el puente entre Crimea y Rusia continental. Curiosamente, para mostrar que no es un ataque con fines militares, lo único que hicieron estos drones náuticos fue atacar un carril de la autopista. No tocaron el ferrocarril. Entonces, es decir, si realmente quieren sabotear ese puente, lo que tienen que hacer es otra cosa, es meter cargas explosivas debajo de los pilotes. Ahí destruirían el puente, pero como no pueden hacerlo porque no tienen aparentemente la capacidad para hacerlo, se quedan con este tipo de maniobras. Mataron, sí, a un matrimonio que justo pasaba por el puente en ese momento. Pero es un asesinato y es terrorismo, efectivamente. Pero, a ver, yo no hago gran cuestión de eso porque es la desgracia que hay en toda guerra. No existe la guerra perfecta donde se respetan la vida de los civiles no involucrados. Entonces, Rusia está respondiendo a eso y subiendo la temperatura del conflicto. Se está aumentando la presión para ver cuál es la capacidad de respuesta que tiene la OTAN. En realidad lo que Rusia está queriendo es llevarlos al punto en que se tengan que involucrar con más claridad. Y ahí tengan el dilema, porque si se involucran, entran en guerra directamente o formalmente la OTAN contra Rusia. Y si no se involucran, tienen que ir a negociaciones. Está acelerando las decisiones Rusia con esto. Sí, qué interesante juego de estrategia, pero de alto nivel, ¿no? O sea, empujándolo, como lo dices, a que, bueno, sean claros, ¿no? Van contra nosotros, pero salgan de frente o pues
sigan como están, pero entonces tendrán que ir a la mesa de negociación. Nos queda clara pues el análisis y el dibujo que haces, Eduardo, y con lo que nos explicas. Regreso contigo para la conclusión. Carlos, ¿tú crees que lleguen a un acuerdo, que se restituya el acuerdo del Mar Negro? Digo, por un lado hay demandas de Rusia, como la que decía Eduardo, de por favor, conécteme para empezar, ¿no? Al el banco del trigo, de la agricultura, al SWIFT, y después lo del amoníaco, el que no me dejan pasar, y bueno, pero también tiene demandas Ucrania, que es que no me ataquen y que no sé qué. Bueno, ¿tú crees que en este mar de confusión y de mentiras, sobre todo de la parte de Zelensky, tú crees que se regrese a un acuerdo, ya no va a haber acuerdo y entonces pasemos a una siguiente fase? Y dos, te propongo una hipótesis que no la he visto, que la decisión de Putin de cerrar el Mar Negro, no será un jalón de orejas fuerte, un ataque fuerte, pero para Erdogan, porque fue justamente Erdogan el que promovió el acuerdo del Mar Negro, fue Erdogan el que impulsó que se hicieran pues unos trámites ahí entre Ucrania y Rusia para que dejaran pasar por el Mar Negro, y obviamente le conviene por el Bósforo, más abajo, pues el trigo. Entonces, después es muy curioso porque unos días después de que Erdogan dice, vale, sí voy a firmar para que entre Suecia, porque me van a dar los F-16. Entonces, a lo mejor, no sé, déjame pensar mal, Putin dijo, ah, sí, Erdogan, pues ahora yo te voy a cerrar el Mar Negro, porque de alguna forma el tránsito en el Mar Negro libre, pues le convenía a Turquía y le convendría a Turquía. Entonces, no lo sé, es una hipótesis, ahí te la planteo, no la he visto, para que también ustedes empiecen a escribir sobre eso. Carlos, te escucho. Sí, bueno, en primer lugar creo que coincido con Eduardo que estamos viviendo una fase nueva del conflicto, una fase de incremento, de nuevo escalón en el conflicto, porque evidentemente que ha llegado a un punto de no retorno. La reunión de Vilnius, donde acá en Lituania se juntó OTAN con algunos invitados, además de otras regiones, como son Japón, Corea del Sur, Taiwán, ¿no? Demuestra que hay una situación de incremento en la conflictividad. Ahora bien, entonces, en este juego peligroso, grave, también está saber hasta qué punto pueden arriesgar los miembros o integrantes de esa armada brancaleónica que se ha transformado hoy en día la OTAN. Porque ya también hemos visto que dentro de su estructura ya no solamente es Hungría la que protesta, sino que se están sumando otras naciones centroeuropeas. Y bueno, y está el juego este ambivalente que tiene Erdogan dentro de la misma estructura de la OTAN, ¿no? Y hablando de Erdogan, he leído a uno de sus principales asesores que ahora dice que no se ha firmado el ingreso sí o sí de Suecia, sino de que se va a estudiar en las formas en que ese ingreso se va a realizar. O sea, una de cal y tres de arena, ¿no? La verdad que la forma de que tiene el sultán Erdogan de funcionar es típicamente de un turco hábil, ¿no? Pero bueno, del otro lado de la mesa, como vos bien dices, hay un jugador de ajedrez. Y en este caso es Vladimir Putin. Creo que, y coincido un poco con tu hipótesis, de que el cierre del Mar Negro es un golpe para todos, no solamente para Turquía, sino también para Rumanía, sino también para socios menores de la OTAN que
se van a ver muy afectados, y también para las fuerzas armadas de la OTAN encabezadas en esa región por equipo norteamericano, porque desde los puertos rumanos o países similares salen aviones espía permanentemente que operan sobre el Mar Negro y que se los ha denunciado que son parte de la inteligencia que luego le es transmitida al régimen de Kiev para hacer ataques de tipo muy puntuales y muy precisos. Por lo tanto, esto también, el cerrarle el mar, quiebra y cierra un espacio muy particular para que pueda operar las unidades navales de la OTAN en la región. O sea, son muchos los aspectos que se están poniendo ya en juego. Y por supuesto que esto lleva a que haya nuevos tipos de acciones. Y por supuesto que también, como bien decía Eduardo, esto lleva a Ome o ya. Estos señores, ¿nos involucramos en este conflicto? O, señor Zelensky, convóquese en algún lugar en Bielorrusia, en Turquía, a una reunión de establecer un alto el fuego y ver cómo queda este conflicto. En el interín hay muchos peligrosos en juego. Están los peligrosos polacos, están los peligrosos rumanos, están los peligrosos turcos, están los peligrosos y peligrosos anglosajones, que fundamentalmente siguen participando en este gran juego, como ellos le denominaron en el siglo XIX, el conflicto de la región, ¿no? Al Asia Central y al Mar Negro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Regreso contigo para la cereza del pastel. Vele pensando en una palabra para cerrar el programa y tu explicación por qué escoges esa palabra. Igual te la pido a ti, independientemente si tienes algo más que decir. También tú, Eduardo, si quieres agregar algo más. Si no, pues tu conclusión, escogiendo una palabra que me gusta, que nos pongamos a trabajar en una palabrita, que a veces esa es el dardo que apunta hacia dónde vamos, o manifiesta por lo menos la preocupación, que es lo más importante, la preocupación humana. Eduardo. Voy a terminar más que con una palabra, con tres. Diálogo o caos. Mira. O sea, o ambas partes se avienen a sentarse a la mesa de negociaciones en serio. Es decir, pero mesa de negociaciones en serio quiere decir Rusia de un lado, Estados Unidos del otro. Es decir, vamos a hablar con el patrón del bar, no hablemos con el cantinero. Y restablecen una forma de diálogo que permita darse garantías de seguridad mutuas. Y establecen alguna instancia de supervisión que asegure que esas garantías se van a cumplir, o vamos al caos. Es decir, el conflicto de Ucrania hoy ya no se termina con una negociación entre Rusia y Ucrania. Ucrania demostró el año pasado en la negociación que se hizo en Ankara, que estaba a punto de firmar un acuerdo político que hubiera puesto fin a la guerra. Por eso Rusia retiró su ejército de la región de Kiev. Y en el último instante, cuando estaban a punto de firmar, los llamaron desde Washington y Londres y le dijeron que de ninguna manera, y no firmaron. Desde entonces perimió como interlocutor en una negociación. Es decir, la negociación tiene que ser entre los patrones. Si no, no, acá no pueden negociar los meseros. Y tiene que pasar necesariamente para empezar, por un acuerdo político y militar. Es decir, Rusia ya no se va a venir más con un congelamiento del conflicto.
Lo que exige es realmente la desmilitarización de Ucrania y el castigo a los criminales que tomaron el poder en 2014. Es muy fuerte. Ahora, eso implica al mismo tiempo una negociación por la cual la OTAN retire efectivos de la frontera, de la frontera con Rusia y Bielorrusia. Es decir, retire, por lo menos retire el armamento nuclear estacionado en Polonia. O sea que lo que vemos es una negociación de muy, muy, muy pesada, muy densa. Y yo soy, personalmente soy escéptico en eso. Por lo tanto, lamentablemente, espero un escalamiento del conflicto y no sé hasta qué punto. Y esto se alinea perfectamente con las declaraciones de, pues creo que ayer o anteayer o en este fin de semana del señor Mike Pence, que quiere ser presidente de Estados Unidos, que fue vicepresidente y que curiosamente siendo republicano y crítico de los demócratas, le preguntaron que cuál era su preocupación más grande y dijo que era darle tanques a Ucrania, que se le están acabando las armas y entonces el interlocutor que me cae muy mal, que es Tucker Carlson, le dijo, oiga, pero en las ciudades de Estados Unidos hay pobreza y hambre, y usted está preocupado en darle armas a los ucranianos, pues esa sería una segunda o tercera prioridad, pero no esta, ¿no? Digo, habría que atender al pueblo estadounidense, y él contestó que pues que eso no le preocupaba tanto. O sea, qué desgracia, que tanto, pues qué desgracia, porque bueno, ya hemos denunciado en este programa que demócratas y republicanos son lo mismo, y esto, pues viene a colación por lo que tú estás diciendo, Eduardo. Se ve difícil. Siempre me gusta que estén ustedes porque siempre me gusta que cerremos con un tango porque, digo, es sabroso conversar con ustedes, de verdad. Le deja a uno muchas cosas en la cultura, en la reflexión. Les agradezco mucho. Y no porque el tango sea lo único que hay en Argentina, porque es una producción musical muy vasta y muy, muy folclórica, pero a nivel mundial pues el tango está ahí y me gusta, desde luego, y le gusta a la audiencia. Carlos, pues tu cereza del pastel, ¿cómo cerramos esto? ¿Con vals o tango? Ya dijo diálogo, caos. Diálogo, caos, y coincido que es tiende más todo hacia el caos. Y también creo que la otra palabra es basta de cinismo. Basta de ese cinismo de supuestos personajes que hablan de que están viviendo en un jardín rodeados de una jungla en la que evidentemente que esos bárbaros quieren invadir ese hermoso jardincito y destruirle lo que han creado durante todos estos años. Me estoy refiriendo a esa Unión Europea que hoy en día no solamente fogonea la guerra, no solamente produce cada hora que pasa más dolor y más daño, sino que además impide a los países que en algún momento fueron sus ex colonias poder ingresar con su población que quiere participar de un mínimo decoro de vida, me refiero a los migrantes. Todo eso está involucrado hoy en día en este conflicto, porque tiene muchas aristas este conflicto híbrido global, y entre ellos está el de las poblaciones migrantes que están sufriendo lamentablemente por estos conflictos y que son prácticamente invisibilizadas porque nos muestra, como dijo el señor Pence, como vos bien dijiste, vamos a mandar tanques. Ah, no me preocupan mis pobres. Bueno, los europeos, vamos a fabricar más armas, pero tenemos decenas de pobres y 3 millones de refugiados en campo de concentración. Ah, bueno, eso no me importa. Bueno, eso es lo que, ese cinismo es el que de una buena vez se tiene que eliminar en este mundo occidental que dice representar ciertos valores morales, éticos y religiosos. Creo que no representa ninguno de esos valores, simplemente los contravalores. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Eduardo. Y yo creo que mientras el cinismo se avienta la papa caliente,
pues nosotros nos queda levantar el brazo y decir que vivan los pueblos del mundo, porque eso es lo más importante. Y pues a darle, que hay mucha tarea y mucho trabajo, como decía también Eduardo, que lo que más importa es ver hacia el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchísimas gracias, Eduardo, un gran abrazo, hermano Carlos, un gran abrazo, hermanos queridos, y no por ser religiosos, sino porque pues del alma sale esa fraternidad. Muchísimas gracias a los dos y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.